Buenos días, la gente, gente. Hoy vamos a hacer un pollo braseado. Ya está puesto con sal y pimienta, ¿eh? Ya lleva un rato que la madrina lo ha sazonado, ha utilizado pimienta blanca. Tenemos 1 litro de caldo de pollo. Tenemos una cebolla, 4 zanahorias pequeñas y unas ramas de apio que vamos a pelar y picar. El braseado consiste en darle primero un calor intenso en seco. O sea, lo que viene siendo el sellado, echar un poco de aceite en la tartera y sellarlo. Una vez que lo sellamos, las verduras se sofríen y luego ya se moja el líquido. En el braseado no va cubierto todo el pollo, en este caso, porque normalmente se hace con costilla de ternera, pero a la Mari no le gusta la ternera, lo voy a hacer con pollo. No va cubierto totalmente de caldo, ¿eh? Y va tapado. Se puede hacer aquí en la hornilla, en la estufa, o se puede hacer en el horno. Nosotros lo vamos a hacer en el horno. Estamos trabajando con el acero inoxidable. Entonces nos tenemos que asegurar de que está caliente, ¿eh? Cuando no tenemos termómetro, hacemos la prueba de la bola. Porque es que si no el pollo se nos va a coger al fondo, ¿eh? Vamos a echar un poquitín de aceite. Luego tiramos el exceso de aceite, ¿eh? Es que no es el que va a hacer falta. Y vamos a marcar, a sellar nuestro sobremuslo de pollo. En este caso son sobremuslo. Cuando veáis que va estando, se le va dando la vuelta. Le damos la vuelta a todo. Bueno, vamos a irlo sacando, veis cómo están. Tienen que estar, estos pollos no se ponen del mismo color que se fuera la ternera, pero hay que procurar sacarlo y destapar. Vamos a darle a la zanahoria aquí algo. Está largo que luego no está de color, pero el caldo blanco. ¿Veis? Este es el color que ha tomado. Hay que procurar no quemarlo y que tengan color. Si fuera ternera estarían más coloraditos mejor. Vamos a darle esto, brillo. Ya tengo la zanahoria que ha tomado algo de color, que ha durado algo, y he añadido lo que era la cebolla y el apio, ¿eh? Esto es lo único que vamos a hacer en una cama de verdura abajo, para que luego tampoco se nos agarre mucho. Le voy a añadir también un par de dientes de ajo machacado. Y un par de ajo de obra, una cebolla. Una vez que tenemos nuestro sofrito, la cebolla huele ya sofrita. Vamos a desglasar. Con vino blanco, yo voy a utilizar este, que a ver si lo gasto ya, que me costó 6 euros lo doloroso. ¿Sí? Vamos a desglasar esto y vamos a dejar que nos arranque los jugos del fondo de la cacerola y lo dejamos hasta que pierda parte de alcohol, el alcohol y reduzca el vino. Bueno, eso ya ha reducido, ¿verdad, cariño? Sí. Pues vale, una vez que hemos reducido, vamos a poner nuestro pollo encima de la cama de verdura, como habíamos quedado. Me lavo la mano otra vez, corta. Ahí está. Y ahora es cuando echamos nuestro caldo de pollo. Si fuera ternera sería un fondo oscuro. No debe de... de cubrirlo completamente, ¿eh? Luego si acaso hay que añadirle más, pues ya se vería. Porque hemos quedado que el braseado no se cubría completamente la carne, que era el estofado. Como ya tiene la temperatura suficiente, le voy a poner ahí una rama de romero. Entonces lo vamos a meter al horno, lo vamos a cocer en el horno, que se podía hacer perfectamente aquí. El horno estaría entre 300 y 400 grados Fahrenheit, sería unos 170 a 180 grados centígrados Celsius. Está precalentado. Y
lo metemos al horno. ¿Está en el lado? ¿Ahí estará bien? Sí. ¿No estará menos tres? No, que se vaya, se pone muy... El horno arriba y abajo, si tiene ventilador con ventilador. Vamos a ver cómo va esto. Esto no lo puedo sacar mucho porque se me cae. Entonces sería conveniente que vigiláis el caldo. Y bien cariño. Sí. Veis cómo van nuestros muslos y si acaso irle dando así un poco de... echarle un poco de caldo encima, ¿eh? Y cuando sea, darle la vuelta. Sí. Yo creo que esto estaría... esto es que no lo sé. Pero en torno a los 35-45 minutos. Bueno, vamos a apagar el horno. Lleva ya una hora justa y cabal. Le hemos dado la vuelta un par de veces. A ver si no me quemo yo, porque esto es de remedidable, ¿eh? Esto no es... no son nada de silicona. Esto es lo que tenemos. Y ahora vamos a pasarla a una, a otra cazuela, que es donde luego las calentaré para servirla. Las pasamos aquí a otra cazuela. Bueno, si cae un poco de verdura, no pasa absolutamente nada. Y ahora voy a colar la salsa para reducirla, ¿eh? La verdura no la voy a utilizar. Voy a colar toda la salsa que ha quedado bastante. Me he pasado tres pueblos añadiendo... caldo. Añadiendo caldo. Tendría que haberle echado menos, pero como es la primera vez que lo hago... igual no. En fin. Bueno. Apaga la luz. Tienes que reducir la salsa a tu gusto. Ya una vez que lo vas a calentar para servir. Yo lo he dejado todavía un poquitín claro. Antes de eso, de terminarla, tienes que probar de sal y pimienta. Lo voy a tapar y lo voy a dejar aquí que caliente porque ya la vamos a servir. En fin, esto ya se ha calentado de segunda. Es donde voy a poner esto. Tepray, ¿tú cómo vas? ¿Cómo quieres? ¿Cuánto quieres hoy? Poquito. Tepray quiere poquito, como siempre. Si soy capaz de cogerlo, claro. Eso es otra cosa. Me quiero poquito. Eso es otra cosa que yo sea capaz de coger esto. La salsa ya ha dicho que la hemos dejado clara. Pero en fin, salsa, ¿eh? ¿O no? Sí. ¿Cariño? Que sí, que sí, que sí. ¿Tú me quieres? Sí. Ver la punta de un cañón, ¿verdad? Por supuesto. Ahí está. Y esto sería nuestro pollo. ¿Cómo se llamaba esto? Braseado. Ahí está. Pollo braseado. Stick bite.